generalmente no tiene cómo pagar dicha deuda. Y entonces viene el crack, como le pasó a Alemania tras las guerras mundiales. Pero cuando el país gana la guerra, se supone que este problema no existe o no debería. Por ejemplo, la guerra civil en los Estados Unidos fue en cierta forma el momento de gran impulso, el gran salto, como habría dicho Mao, para la economía de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué aquello que en Estados Unidos trae crecimiento y bienestar futuro, la guerra, debajo del Ecuador va a traer lo contrario? No tendría por qué haber esta distinción. Sin embargo, el problema que sucede en estos casos es cuando no hay una industria en el país, como era el caso peruano. De manera que aquí se produzcan las mulas, los fusiles, los cañones y los sables con el que se peleó en Ayacucho y Junín. No peleamos con cosas importadas, no todo era importado, hasta los soldados, como nos dijo Heraclio, eran importados. De manera que no hubo un efecto positivo en este sentido para la economía. De otro lado, cuando la separación es traumática, generalmente queda afectado el flujo de capitales, de tecnología y de comercio. Por ejemplo, esto lo evitó el Imperio Británico a través de la Commonwealth, de manera que la relación entre la metrópolis, que pasa a ser ex metrópolis, Gran Bretaña, y las ex colonias sigue siendo fluida, no interrumpen el flujo de comercio y de capitales. No fue el caso peruano, ¿no? El vínculo con España quedó cortado, lo cual nos trajo perjuicios. Por ejemplo, el Perú necesitaba mercurio para refinar sus metales, puesto que Huancavelica, que era la mina nacional de mercurio, estaba paralizada. Y el mercurio podía venir de España, pero a causa de que España no reconoció la independencia del Perú, no teníamos comercio con España después de la guerra, se interrumpió lo que había sido una relación natu habría sido una relación natural de intercambio. Aquí he colocado en esta diapositiva lo que serían las ventajas de separarse de un conjunto mayor, de un imperio, digamos. Una ventaja, desde luego, es que se tiene autonomía para tomar decisiones sobre las leyes o políticas de gobierno. Yo aquí, sin embargo, plantearía la pregunta, ¿no?, que podría ser motivo de una agenda de investigación. ¿Cuáles de las medidas que tomó el Imperio Español, digamos, en el último siglo colonial o medio siglo, si ustedes quieren, el Perú no las habría tomado? O sea, fueron medidas inconvenientes para el Perú. Aquí quizás, en fin, Cristina nos pueda decir en materia de comercio, por ejemplo, el libre comercio. ¿No fue algo bueno para la economía peruana? ¿El Perú quizás no la habría tomado? ¿No abrazamos el libre comercio tras la independencia, se supone? Claro, otra de las medidas borbónicas fue aumentar la carga fiscal, ¿no?, aumentar los impuestos. De manera que si se recaudó 2 millones de pesos anuales hasta 1750, a finales del siglo XVIII se recaudaba 5 o 6 millones de pesos. ¿No habría hecho esto el Perú con un gobierno independiente? En fin, esas son medidas o digamos cosas que tenemos que pensar, que tenemos que reflexionar. Igualmente, en ese sentido podríamos decir, ¿cuáles de las medidas que el Perú tomó después de la independencia no se habrían tomado si hubiéramos pertenecido a un imperio? Por ejemplo, ¿cómo habría manejado el Imperio Español el fenómeno del huano? ¿Mejor o peor para las finanzas nacionales que lo hicimos como gobierno independiente? De otro lado, cuando la provincia que se separa es más rica que el promedio, entonces tiene que hacer transferencias a las provincias pobres del imperio. Esto ocurre en todo imperio, ¿no? En todo país, diría yo, ¿no? Las partes ricas del país transfieren excedentes a las partes pobres. Si el Perú era un virreinato más rico que el promedio, se supone que tenía que hacer transferencias a los pobres. A esto le llamaban en aquella época los situados. El Perú enviaba situados, por ejemplo, a Chile o a Panamá. Pero la economía de la Real Hacienda era muy compleja y así como el Perú enviaba situados, también nos llegaban.
por ejemplo, del Alto Perú, un estudio que hizo sobre estas transferencias, Alejandro Irigoyen e Irene Graffe, mostraron que el Perú estaba más bien entre los países beneficiarios, con un saldo final favorable, de manera que en ese sentido no nos habría convenido la independencia o la escisión. La otra ventaja es la vinculación directa con el resto del mundo, sin tener que pasar por un intermediario como había sido España. Sin embargo, en este punto quiero recordar, y voy a paso de polca porque el reloj no perdona, que el intermediario, generalmente nos criticamos a los intermediarios, ¿no? Pero los intermediarios cumplen un trabajo y a veces su intermediación es útil. Y creo que algo de esto pasa con la producción americana y el mercado mundial. España era una especie de concentrador de la producción americana y la ofertaba en el mercado europeo. Después de la independencia, cada país americano tiene que negociar por su cuenta y pierde posición de poder, ¿no? Pierde cuota de mercado, porque cuando el productor peruano de plata iba, por ejemplo, a Londres a vender su plata, se encontraba con el productor boliviano, mexicano, que están también queriendo vender plata. Y obviamente el comerciante inglés que compra la plata aprovecha esa competencia para pagar menos. Aquí están las desventajas de la separación: mayores costos en materia administrativa y gasto militar al perderse las economías de escala del imperio. Es decir, cada país tuvo que tener su propio gobierno, su congreso, sus fuerzas armadas, embajadores, ministros de Real Hacienda o de Hacienda, bueno. La pérdida de la integración comercial y monetaria que permitía el imperio. Había una sola moneda en todo el imperio español, se pierde esta homogeneidad y hacer comercio se volvió mucho más difícil, como les dije, ¿no? Antes de la independencia, la mayor parte del comercio exterior peruano era con nuestros países vecinos. Después de la independencia se perdió este comercio y pasó a ser con el mercado europeo. Y otra desventaja sería los subsidios que se perciben cuando se es más pobre que el promedio. Bueno, voy a terminar la exposición mostrando los indicadores económicos de la época que he podido reconstruir con ayuda de este amigo Mariano de Rivero, que fue un gran científico peruano en el siglo XIX. Esta es una gráfica de la población del Perú según el censo de Gil de Taboada. Este censo perdido que Paul Gutenberg encontró en el periódico El Peruano de 1827 y el censo de Manuel Pardo de 1876. Como ustedes ven, la curva hace una especie de inflexión, como que se sienta al medio. ¿Esto qué quiere decir? Que la independencia tuvo un costo demográfico, porque de no haberlo tenido, esta curva tendría que haber sido recta. Pero este asiento que hace al medio quiere decir que la independencia trajo emigración o pérdidas humanas. Es más notorio en el caso de Lima. Fíjense ustedes que en el caso de Lima, este asiento que se crea es todavía más acentuado. Esta curva nos muestra la producción de plata en el Perú. La caída que hay al centro es el momento de la independencia. Vemos que la independencia significa una disminución de la producción de plata, aunque también es visible que la producción de plata está cayendo desde antes de las guerras de independencia, o sea que traía ahí una tendencia decadente. Después de la independencia hay una cierta recuperación, pero finalmente no llega a igualarse el mejor tiempo del periodo colonial. Este gráfico con el remate de los diezmos que pagaban los productores agrarios nos está mostrando que la producción agrícola después de la independencia como que se derrumba. Tienen ustedes ahí los diversos obispados y vemos cómo cae el valor de los remates. Sin embargo, cae sobre todo en el caso de la agricultura más comercial. En esta otra gráfica tengo algunas provincias que son de agricultura comercial como Cañete, que es la curva azul. Y otras como Huanta, que es una verdecita que se aprecia poco, un poco grisale, y Parinacocha es una moradita, que ven que no caen tanto, hasta se recuperan. O sea que parece que la agricultura comercial y la de subsistencia o de mercado interno tienen dinámicas distintas.
Por último, porque el tiempo se me ha consumido, tenemos el comercio exterior peruano, en el que vemos que hay una tendencia también decadente que significa la independencia y que continúa hasta después de la independencia, hasta que viene el gran crecimiento de la época del guano. Bueno, resumo en qué consiste la política económica nueva tras la independencia, y con esto termino, ¿no? Esta política se caracterizó por su neutralidad frente a la minería, es decir, a diferencia del Estado colonial, el Estado republicano no se propone fomentar la minería con preferencia sobre otros sectores, sino que en este sentido guarda una postura neutral. Esto, claro, trajo como consecuencia que la minería se paraliza e incluso retrocede, ¿no? Y la otra característica que creo que la historiografía no prestó mucha atención fue el alivio fiscal, una política de alivio fiscal, de manera que la recaudación de impuestos disminuyó. Esto trajo como consecuencias el crecimiento de la población indígena, lo que les dije antes, más papas. Sin embargo, al disminuir las exportaciones del Perú, también la capacidad de importar bienes y tecnología disminuyó. Esto va a perjudicar sobre todo a las ciudades, que por eso decrecieron en tamaño en el siglo XIX. Y por último, el Estado se vio impedido de invertir en mejora de infraestructura, porque un Estado que recauda poco, obviamente no tiene cómo invertir en mejorar la infraestructura. Y uno tiene que hacer entonces su balance de más y menos y ver si considera que en el campo económico la independencia resultó un buen negocio. Bueno, muchas gracias. Contreras, por su ponencia. Y continuamos. Continuamos con la doctora Cristina Maceo de Vivó, quien es historiadora graduada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Es docente desde la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 1995 y miembro del Instituto Ribagüero. Sus investigaciones se centran en el estudio de la élite mercantil limeña colonial y republicana. Ha publicado los libros El comercio libre en el Perú, Las estrategias de un comerciante peruano, José Antonio de la Valle y Cortés, de 1777 al 1815. Los comerciantes peruanos a fines de la colonia, capacidad y cohesión de una élite, 1750-1825. Las vicisitudes de la guerra de independencia en el Perú, 1816-1824. Y ha sido coeditora del libro Guerra, finanzas y regiones. Y últimamente acaba de publicar el libro Gremios mercantiles en las guerras de independencia, Perú y México en la transición de la colonia a la república de 1740 a 1840. Le damos paso a su ponencia y le recordamos que tiene 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores, a los alumnos de la carrera de Historia, a Claudia, por haberme invitado. Y bueno, el tema que voy a tratar fundamentalmente tiene que ver con el Perú, pero también con el gremio mercantil, o por lo menos los comerciantes, y cómo se financia la guerra. Bueno, toda guerra, como ha comentado el profesor Bonilla y los demás también, toda guerra implica pérdidas, tanto económicas como humanas, y por lo tanto eso genera una crisis social y política. En una guerra todo se trastoca, la vida en su conjunto, las finanzas, la economía, en especial la minería, la agricultura, por donde pasan los ejércitos, el comercio, aunque este es quizás el menos afectado, por lo justamente lo que ha comentado el profesor Contreras, ¿no? Sabemos que la comercialización de insumos para el sostenimiento del ejército permitió que ciertos sectores se llegaran a beneficiar. Cuando incluso vemos los gráficos justamente de la evolución económica, como nos ha presentado el profesor Contreras, vemos que los periodos en donde se produce la guerra, justamente hay una significativa baja en la producción y en la comercialización. No obstante, yo considero que hay que, para saber exactamente qué pasó durante la independencia, durante la guerra, es necesario hacer trabajos comparativos.
Incluso, y como muy bien lo hemos visto en estos gráficos que presentó Carlos, o sea, no cortar con la independencia, es decir, un antes y un después, sino ver un poco qué pasó antes, qué pasó durante y qué pasó después. Con eso podríamos llegar a tener una visión más exacta del impacto y de las guerras y las consecuencias. El área que yo veo que más se ha trabajado en el caso del Perú, tanto antes como después, es la minería. Este rubro ha tenido una mayor presencia en la historiografía peruana, incluso después de la independencia. Los trabajos clásicos del profesor Bonilla, a pesar de que él dice que no sabe nada de historia del Perú, pero me parece que son elementales, son justamente clásicos para este tema, igual que los del profesor Contreras, los de José Deusta, que justamente habla del periodo que cubre del 20 al 40 sobre el tema de la minería. Ya lo comentaron, Alfonso Quirós, Deudas Olvidadas, que también hace un estudio del crédito en la economía peruana. Y bueno, estos son, digamos, los últimos que podríamos decirlo, o los más, los básicos que deberían, digamos, analizarse. En cuanto a los trabajos que se han hecho a nivel de provincias, yo destaco tres trabajos que me parecen que son fundamentales. Uno de ellos es el de Víctor Condori, que justamente se ha publicado un último trabajo, Cambio Político y Crisis Económica en Arequipa, Inicios de la República, que él analiza justamente la situación post-independiente. El trabajo de Nelson Pereira sobre Ayacucho, incluso habla del impacto de la población campesina en el 19, y los trabajos de Elizabeth Hernández, que los que se refieren al área de Piura, ¿no? Justamente Elizabeth trabaja el impacto de la independencia en la élite y justo ve las conexiones con los integrantes del comercio, en el caso de Lima. Lo que se puede apreciar tanto en Arequipa como en Piura es que se ve un rechazo al centralismo limeño. Es decir, que si de alguna manera nos desprendimos del dominio, del control de España, Lima va a tomar esta posición de dominio sobre todo sobre el resto del país. El trabajo de Condori me parece importante en cuanto a que él evidencia justamente la decadencia de la producción agropecuaria en la región, ¿no? Incluso ve cómo cae la producción de aguardiente e incluso de la minería, y esto lo trabaja muy bien, además de ver los conflictos sociales que produjo esta ruptura. Hay otro trabajo que me ha llegado hace poco, no sé si ustedes lo conocen, de Fran Manuel Díaz Pretel, es un joven historiador que está presentando su tesis en Trujillo, y justamente él también hace un trabajo sobre Trujillo específicamente y en la larga duración, ¿no? Es decir, mucho antes de la independencia y llega hasta 1840. Eso permite tener una visión mucho más amplia de lo que está pasando y cómo se va desarrollando la economía. Ahora bien, mi objeto de estudio ha sido específicamente Lima. Yo no he salido, no he trabajado regiones. Y el gremio mercantil. ¿Qué importancia puede tener? Ya lo han explicado de alguna forma, ¿no? De alguna manera, los comerciantes fueron los que facilitaron los recursos económicos para las guerras. Los comerciantes, los he visto desde un punto de vista individual, también han sido grupos de familia y también a través del gremio que los representaban. Entonces, he seguido la pista no solamente desde el gremio, sino desde estos grupos de familia, y entonces podemos ver la evolución del comercio o de cómo les afectó a ellos el quiebre o la independencia. Los comerciantes financiaron las guerras de independencia y de alguna manera esto ha generado que me volcara también al estudio del ejército, porque son ellos los que van a financiarlo. A través de los registros de aduanas he podido verificar, digamos, cómo ha ido evolucionando y cómo se produjo esa decadencia de la cual hablaba
Carlos y que evidentemente se muestra principalmente en los primeros años posindependientes o entre el 20 y el 27. Ahora, centrándonos específicamente en el gremio mercantil, lo que se puede notar que evidentemente los grandes comerciantes fueron los que atesoraban los pesos fuertes y a ellos siempre se recurría para los préstamos, fundamentalmente a partir de el virrey Pezuela, ¿no? Luego la Serna e incluso luego con los gobiernos republicanos. Vamos a tratar de hacer una especie de ejercicio comparativo para ver qué pasó con estos antes y qué pasó después. Bueno, los comerciantes peruanos, decimos peruanos, la mayoría eran españoles, eran muy pocos los criollos, durante el 18 fueron verdaderos empresarios que comerciaban con distintas partes de América y Europa y formaban compañías para determinadas actividades. Prestaban dinero y participaban en la conducción del consulado. Estos comerciantes, en el caso del Perú, invirtieron en tierras, pero muy pocos invirtieron en minas, aunque sí financiaron a los mineros. Y en algunos casos eran, como dije, familias que ocupaban puestos claves en la sociedad colonial. Y un rol fundamental fue el de financiar al Estado colonial, primero al Estado colonial, luego al republicano. Cuando se les solicitaba dinero para sostener las guerras en España, que fueron varias a lo largo del siglo XVIII, no dudaban en otorgarlos e incluso obtenían beneficios y prerrogativas arancelarias por estos préstamos. Ejemplo, en 1740, cuando se debió hacer frente a la guerra contra Inglaterra, los comerciantes aportaron un donativo de 300.000 pesos. Donativo quiere decir que eso lo regalaban. Y a su vez, otro préstamo por la misma cantidad. Cuando fue la guerra o la lucha contra Túpac Amaru, la Junta de Comercio decidió que el consulado debía obligarse a sostener 1.000 hombres, o sea que el consulado mantenía a parte del ejército. Otro ejemplo, 1806, cuando se producen las invasiones inglesas en el puerto de Buenos Aires, estos comerciantes logran juntar 1.5 millones de pesos fuertes, dinero que después se va a devolver a través del cobro de la avería, que era un impuesto de salida y entrada de mercadería. Estos comerciantes llegaron a ser un aproximado de esta cúpula, unos 25 comerciantes nada más, que controlaban el comercio a distancia e incluso prácticamente el 45% de las transacciones mercantiles realizadas entre 1784 y 1817, alcanzando un aproximado de 60 millones de pesos fuertes en un radio de acción que iba desde toda la cuenca del Pacífico hasta Buenos Aires. La Guerra de Independencia, que en una primera etapa se extendió entre 1810 y 1814, se concentró en el Alto Perú, distante de Lima y distante de los centros mercantiles. A diferencia de Nueva España, donde los empréstitos forzosos se hicieron sentir desde 1812, en el Perú se pueden ubicar a partir de 1816 con el virrey Pezuela, quien, a falta de numerario, quería permitir el comercio con los ingleses para obtener mayores rentas fiscales. Los comerciantes no querían y se vieron obligados a entregar estas sumas que requerían. De esta manera se puso en evidencia esta capacidad económica de los comerciantes limeños que fueron aportando todas estas grandes cantidades. Para tener una idea, entre 1820 y 1800, perdón, a ver un minutito. Sigo leyendo porque la segunda parte del periodo que está comprendido entre 1815 y 1824, los cupos fueron forzosos, razón por la cual ya no se presta con ese afán de obtener beneficios, sino que el tema es que deben de manera obligada y estas entregas van a ser menores, es decir, si nosotros analizamos cómo van prestando, vemos que van decayendo la cantidad de dinero que prestan. El primer empréstito solicitado por San Martín en 1821 fue de 150.000 pesos, mucho menor a lo que pedía la corona. Y ahí ya aparecen estos comerciantes diciendo que no pueden prestar y que de alguna manera el cupo que les habían indicado
no lo podían cubrir y que van a entregar vituallas para el ejército, mercaderías para poder sostenerlo, ¿no? Incluso hay un caso muy emblemático que coincide perfectamente con los trabajos que está haciendo Dionisio sobre el marqués de Montemira y que muestra la situación que vivía justamente Lima. Es en el año 1823 que él le han puesto un cupo de 2.000 pesos y él dice que prácticamente él no puede pagar eso. Primero porque no es comerciante, ya está dando pauta de que evidentemente los que podían eran los comerciantes. Que él vive de rentas y que justamente esas propiedades que están en la ciudad, los inquilinos no le pagan con peso fuerte, sino que le pagan con cobre y con papel. Razón por la cual, si el gobierno quiere que él dé el dinero, que los obligue a estos inquilinos a pagar de alguna manera con peso fuerte. Esto indica, ¿no?, lo que Dionisio está estudiando y está investigando, que durante la época de San Martín no había circulante. El circulante prácticamente lo atesoraban los comerciantes. Bueno, aquí está, entre el 19 y 20, los comerciantes habían aportado la suma de 8 millones de pesos fuertes. Y en 1821 solamente se le había redimido 200.000. Quiere decir que, y eran en vales reales esos 200.000 que se le habían redimido y que van a ser amortizados a lo largo de todo el tiempo, pero digamos que en 1827 todavía se le deben 5 millones de pesos. Es decir, que todo este dinero que van aportando los comerciantes prácticamente no lo van a recuperar. Incluso el virrey establece en 1819 dar concesiones al comercio cuando fuese necesario debido a la falta de recursos para mantener el ejército y la armada real. Esto nos muestra que la situación financiera era decadente y estos comerciantes, bueno, se van a descapitalizar, muchos se van a ir, otros van a tratar de quedarse, van a sacar carta de ciudadanía y digamos que las exacciones van a continuar, pero lo que va a haber, y acá yo diciendo un poco con lo que decía Carlos, lástima que no está para discutirlo, que el comercio, digamos, se resiente principalmente con las zonas de América, y en realidad lo que yo veo, de acuerdo a las cartas de los comerciantes, es que se abre un abanico de posibilidades para el comercio, principalmente el comercio exterior. Incluso aparecen muchos comerciantes extranjeros. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los que se benefician con esta apertura? Obviamente los comerciantes extranjeros que se van a instalar, que van a ser estos nuevos, digamos, personajes que aparecen y que son los que incluso van a aportar dinero al gobierno, porque era una manera de, digamos, de entrar en transacciones y con cantidades mucho más grandes, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablo de comerciantes extranjeros, no solamente ingleses. Por ejemplo, está Juan José Zarratea, que es argentino, que viene el hermano de Manuel de Zarratea, que fue el que manejaba, digamos, que fue el primer, que estuvo, digamos, a cargo del primer triunvirato en la época de Mayo. Estanislao Lynch, que es argentino también, nacido en Argentina, pero que se había establecido en Chile, amigo de San Martín y que, bueno, fue de alguna manera, tenía importantes negocios en Chile, pero se va a instalar acá, y es el padre del coronel Patricio Lynch, el que ha participado en la guerra del Pacífico. Entonces, Lynch, Zarratea, José Riglos, otro argentino, o sea que parece que los argentinos se dieron, fueron varios los que se instalaron. Juan Beck, ellos van a ser proveedores del Estado republicano. Es decir, que estos comerciantes van a encontrar